Había, no, Sandy no se no se llevaba nada. Sí, pues sí. ¡La máscara! ¡Ay! Es hora de cumplirles. Lo que les prometí se los voy a cumplir. Tengo palabra. Y una cosa que sí les quiero dejar bien en claro. Lo que soy hasta ahora lo ha hecho la empresa de Multimedios y ustedes. Todo esto se lo debo a ustedes y por eso les voy a cumplir de quitarme la máscara frente a las cámaras de televisión. Quiero pedirle a mi abuelo que pase, por favor. Y que me pase la silla. A sentar aquí. Y quiero que entre los dos me ayuden a despojarme de mi máscara. Estefanía, ¿es claro? ¿Aquí? Estefanía, elegida por el hijo del ninja, y don Humberto Garza, su abuelo, le ayudan a quitarse la máscara. En vivo, por primera ocasión en televisión abierta, conocerán el rostro del hijo del ninja en un momento histórico. Pero antes, les tengo que decir que esto es algo que pasa por primera ocasión en la televisión. Un reality donde un luchador reconocido y famoso como el hijo del ninja se quita la máscara ante las cámaras. Esto, este triunfo que se han llevado ellas, compartirlo con un compañero de él y los compañeros que han venido de lucha libre aquí, para mí me siento orgulloso de quitársela ante ustedes y todos los televidentes que están viendo ahorita Multimedios, y quiero que Neurosis me ayude a quitarla. Y Estefanía también, por favor. Para mi gente bonita, sigo siendo el hijo del ninja. ¡Ah!
lo cumplió. Se quitó la máscara. Él es Humberto Garza, mejor conocido como el Hijo del Ninja. Vemos a Estefanía Treviño feliz. No solamente se llevó su corazón, logró lo que ninguna pudo hacer: llegar a la final y quitarle la máscara al Hijo del Ninja. Gracias a todos por habernos acompañado durante estas 15 semanas de show, de amor, de lucha por el amor del corazón del Hijo del Ninja. Gracias a la Gaviota, gracias a don Humberto Garza, gracias al doctor Oscar, y de parte de todo el staff de Multimedios Televisión, les agradecemos. Esta máscara es para todos ustedes. La dejo aquí con la empresa de Multimedios, que gracias a ellos y a todo mi público bonito soy lo que soy, y quiero que alguien muy preciado en mi vida la guarde. Es usted, abuelo. Esta máscara para mí es una historia de la vida luchística. Esta máscara va a permanecer en lo que le voy a dejar de herencia a él también. Una clínica de masajes, ahí va a estar presente esta máscara como un recuerdo de Multimedios. Gracias. Gracias. Y así, se cierra una historia de amor.